canal, que es nuestro espacio. Y bueno, el vídeo de hoy lo que os voy a mostrar es cómo realizar algunos exfoliantes o mascarillas para nuestros labios y nuestro rostro. He de decir que no son inventados por mí, lo he sacado de internet, pero me han parecido muy buenas ideas para tener nuestro rostro y nuestros labios muy bien hidratados, y más ahora con el frío que hace, que es esencial tener hidratación pues en esas zonas. Por lo que voy a comenzar haciendo un mix, porque para algunas de ellas vamos a tener que esperar un tiempo, necesita un tiempo de reposo en nuestro rostro, por lo que voy a coger y voy a ir alternando. En concreto os voy a enseñar un exfoliante para los labios, algo que nos ayude a hidratarlos, una mascarilla para nuestro rostro y un exfoliante para el rostro. Además, mi piel es mixta grasa y os voy a decir cuál es la opción para las pieles normales, para aquella que tengáis pieles normales y tengáis esa suerte. Y por supuesto también para las pieles secas. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Lo primero que hago es recogerme bien el pelo para que no nos moleste nada en la cara. Os voy a mostrar primero de todo el exfoliante de labios. Para ello es necesario miel, azúcar y un tarrito donde podamos tenerlo para así acudir a él cada vez que queramos exfoliar nuestros labios. Lo que tenemos que hacer es echar un poco de azúcar y miel y removerlo todo para posteriormente ponernos en nuestros labios. Así que vamos manos a la obra. Recordad primero usar los ingredientes secos y después los que son húmedos, para así no tener problemas con la cuchara. Una vez que ya lo tenemos todo mezclado en el tarrito, lo voy a poner en los labios. Bueno, yo he de deciros que a mí la mía no me gusta nada nada, así que no sé si me gustará esto, lo pasaré un poquillo más. Y una vez que lo tenemos puesto en los labios, vamos a ir frotando, pero con mucho cuidado. Tenemos que saber que nuestros labios pues son muy sensibles, no nos podemos poner ahí ensañando con nuestros labios para que después nos pongan los labios todo irritados. Así que a frotar, pero con mucho cuidado. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta siempre dejar las cosas reposar un poquito. Así que mientras preparamos el siguiente exfoliante, me voy a dejar los labios así para que me vaya haciendo más efecto todavía. Ahora voy a comenzar a realizar un exfoliante para rostro. En esta ocasión lo que necesitamos es avena, azúcar, limón para las pieles grasas y mixtas, o agua para las pieles que son normales o secas. Lo que voy a hacer es, en un tarrito de cristal, voy a mezclar la avena con el azúcar, que deben ser unas 3 cucharadas de avena de cría, un puñado. Yo he echado lo que he dicho más o menos conveniente. El azúcar, así, porque esto era algo más de 3 cucharadas. Y después hay que echarle el zumo de medio limón. Y ahora vamos a mezclarlo con otra cucharita. Otra de las opciones es triturar la avena y tener solo como exfoliante, por decirlo de alguna manera, el azúcar. Yo he preferido dejar la avena completamente porque creo que para mi rostro puede ir mejor, pero ya eso es función de los gustos. Ya tenemos aquí todo mezclado, y antes de aplicar este exfoliante voy a retirar el exfoliante de labios. Para ello voy a utilizar disco de maquillante. Noto los labios súper suaves. Dios, hacía tanto que no notaba así los labios, porque es que mis labios son súper secos y ahora con el frío este siempre los tengo súper lastimados.
verdad es que me gusta mucho este folio. Vamos a aplicar el siguiente folio antes del otro. Tenemos que tener en cuenta que la avena no está triturada y que quizás podamos liar un poco aquí todo el ambiente porque a la hora de aplicarlo se me cae. Espero que no. Lo que he hecho es servirme en la mano y ahora de la mano lo voy a poner por el rostro. Y efectivamente ocurre lo que yo he dicho. Voy a poner el cuarto pringando. Esto se debería hacer en un cuarto de baño, ¿vale? Como podéis ver, ya tengo el exfoliante en el rostro, tengo trozos de avena en mi cara, ¿vale? Pero obviemos esa parte. Voy a limpiarme las manos y mientras lo dejamos actuar os voy a enseñar otro truco para tener los labios más hidratados todavía. Otro de los trucos, las más de sencillo, para hidratar nuestros labios es utilizar aceite de oliva y aplicarlo suavemente en los labios. No coger ahí un chorreón súper grande y ponernos los labios en los brillantes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues utilizando discos desmaquillantes. Cogemos el disco desmaquillante y aplicamos un poco de aceite. Dejamos que el disco lo absorba bien, ¿vale? Porque si no es como echárnoslo directamente. Y cuando vemos que está completamente absorbido, entonces lo aplicamos dando suaves toques en nuestros labios. Cuanto más puro sea el aceite de oliva, pues mejor ese efecto tendrá. Y volvemos a dejarlo un tiempecito en los labios para que se queden bien hidratados. Y bueno, mientras tanto, como también quiero dejar un poco más actuar el exfoliante, os voy a enseñar a realizar una mascarilla ideal para hidratar nuestra piel porque se reseca muchísimo con el frío. Sé que soy muy pesada, pero yo no tolero nada bien el frío y viene genial. En esta ocasión lo que vamos a necesitar es la cáscara de una naranja bien talladita, miel y limón. Lo que voy a hacer primero es mezclar la naranja con el limón. Yo creo que con este cacharrito es más que suficiente, que no voy a tener que necesitar uno más. Aquí tengo el limón sobrante porque del limón lo que hay que echarle es una cucharadita. Y una vez que tengo echado el limón, le voy a echar la cucharada de miel. Como mi miel es muy espesa, he podido ver que no he echado una cucharada, sino dos. No es que haya echado dos, ¿vale? Sino es que no puedo completar la cucharada entera, por lo que he hecho como mitad y mitad. Ya lo tenemos todo aquí, así que voy a mezclarlo con una cucharadita más pequeñita. Lo tenemos que dejar reposar un poco, así que lo que vamos a hacer es nos vamos a trasladar a mi cuarto de baño para retirarme tanto el aceite de oliva como el exfoliante y poder aplicar esto en esta ocasión en el lavabo para que no se me ensucie nada del cuarto. Para retirar el exfoliante lo que tenemos que hacer primero es humedecer nuestras manos y frotarnos un poco más para seguir exfoliando nosotros. Y posteriormente con agua abundante pues quitarnos todo el exceso de producto que tenemos en nuestra cara. He humedecido las manos. Tener en cuenta que al frotar se va a caer trocitos de avena. Dios, pero es que me encanta cómo huele. Ahora vamos a retirarlo con abundante agua. Vamos a secarnos la cara, pero sin frotar, solamente haciendo presión, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que ya hemos frotado lo suficiente y que también pues podemos hacernos daño. ¿Qué ha ocurrido con los labios? Bueno, al humedecerme la cara se han humedecido y se ha perdido la parte de exceso del aceite, por lo que ahora lo que tenemos como resultado unos labios
súper suaves, hidratados. ¿Cómo me noto el rostro después del exfoliante? Pues la verdad es que me lo noto muy calmado, me lo noto muy suave, como que me ha quitado mucho empedrado que yo tenía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En plan, no sé, yo creo que es bastante efectiva, o al menos a mí. Recordemos que tenemos aquí la mascarilla y que vamos a aplicarla. Para ello me voy a echar en mi manita. Para ello me voy a echar en la mano un poco del producto y con la otra mano lo voy a ir aplicando. Hay que tener en cuenta que esto es una mascarilla, ¿vale? No es un exfoliante, ya que la piel de la naranja, pues bueno, no es lo suficiente como para exfoliar el rostro. Con esta mascarilla es conveniente esperar de 15 a 20 minutos, así que mientras tanto voy a estar haciendo algunas cosillas y en un rato vuelvo para retirar el producto con ustedes. Ya he retirado la mascarilla y he de deciros que esta mascarilla es más fuerte de lo normal, por lo que justo después tenemos que aplicarnos nuestro hidratante. Un hidratante que sea, yo sobre todo me voy a aplicar la de noche, porque la de noche es un hidratante más intensivo que la que yo utilizo de día. Y con este último paso hemos terminado el cuidado facial y también el cuidado de labios. Recordad que es muy importante mantenernos hidratados y sobre todo con el frío. Y antes de irme quería deciros una cosita más. Hasta el 6 de febrero tenéis activo un sorteo de una cajita de chuches japonesas como la que podéis ver aquí, que también podéis ver cómo lo probaba y demás en el vídeo anterior. Así que ya sabéis, si queréis participar y conseguir una de esas cajitas, os voy a dejar el link del vídeo. También pediros el favor de que si os gustaría ver algunos vídeos como este sobre la cosmética casera, por decirlo de alguna manera, el cuidado facial y demás, pero todo usando pues ingredientes que podemos encontrar en el día a día en nuestra casa, pues que me lo digáis por los comentarios para así tenerlo pendiente y apuntarlo en mi agendita para grabar próximos vídeos. Sin más, me despido de ustedes, os mando un beso enorme, os doy las gracias por todo lo que hacéis por mí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!